JJ, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos un día más, Capitán Gominola. JJ, aquí estamos, nuevo vídeo en el canal Far Cry 2. Vamos a ver un poquito cómo va el tema. Aquí tenemos una pequeña muestra de los Far Cry que hay. Tenemos Far Cry 2, Far Cry 3, Far Cry 4, Far Cry 5, Far Cry New Dawn y Far Cry Primal. Y ahora quedaríamos a posteriori con Far Cry 6. Y con esto y un bizcocho, ¡comenzamos! ¡Let's go! ¡El paso, opa! ¡Qué buena! Será imbécil. Ya nadie obedece las normas. ¡Mani, pano, elía, bilance, cueliñe! ¡Elías! Le dije que el avión se había ido, pero no me creyeron. Todo el mundo piensa que los aviones volverán, pero nadie lo sabe. Fíjese, es la estación seca. Los incendios se propagan como un virus. Mi hermano tenía un chalet precioso con un granero y tres vacas. Era rico, pero un incendio lo destruyó todo. Se ha ido del país. Sí, ya volverá. Aquí Radio Libertad, diciendo la verdad a los que la buscan. Y la verdad es que vuestro país os necesita. Cuidado con la APR. Una plaga azota nuestro hermoso país. No les gusta el locutor. Quizás sea por la música que pone. A saber. Bueno, vos a música me dice point solo, ¿eh? Ay, mi nombre es Zana. Venga, ya me sirve. Mamá, la niña guasa. ¿Cómo me cani eso, man? ¿A dónde vas? Llevo a mi cliente al hotel de la ciudad. ¿Vienes del aeropuerto? Sí, del aeropuerto. Caballeros, estáis aquí todo el día, ¿no? Cuando vuelva os traeré unas cervezas. ¿Os gusta la cerveza? Sí. ¿Cervezas? Claro. Date prisa y lárgate. Sí, señor. Gracias, señor. Hasta luego, señor. ¡Vamos, amigo! Extranjeros, sin ánimo de ofender. Los milicianos llegan al país. Lo roban todo y no nos dejan nada. Ahora hay muchas tropas. Por lo general, no suelen meterse con nadie. No se preocupe. Solo son chavales fanfarrones. Ya saben. Thank you.
cerca de irse del país. Los necios son los únicos que se quedan. Los necios y los taxistas. No tiene buena pinta. Estará cansado por el vuelo. ¿Qué habrá pasado? La presencia del objetivo en el estado sigue siendo una influencia desestabilizadora. Es responsable de la reciente entrada de armas en el país en clara transgresión del plan conjunto. Su fama de peligroso traficante de armas es bien merecida. Hay que eliminarlo. No ha salido como tenían previsto. Yo aún respiro y tú tienes malaria. Puedes decirles que lo intentaste, aunque no vale nada. Estás despedido. Tuviste tu oportunidad, pero se acabó. Y como la gente como tú solo trabaja por dinero, ya no eres problema mío. Tendrás que encontrar alguna otra ocupación. Tus anteriores clientes no entienden que no pueden matarme. ¿Entiendes lo que te digo? Nadie va a matarme. Nadie. Yo soy el que decide quién vive y quién muere. Yo. Hace mucho leí un libro. Pienso en él todos los días. Me ayuda a entender la vida aquí. El libro habla de los hombres y de sus motivaciones. Es sencillo. Por encima de todo, un ser vivo intenta liberar su fuerza. La vida es la voluntad de poder. Lo demás no importa. Hasta luego. ¿Ha cogido algún tipo de enfermedad? ¿El dengue o...? No sé. Algo ha cogido ahí. Huye de la población. Thank you.
quien pone fin. ¡Paguen el chat! Hemos caído prisioneros. Cúrate eso antes de que se infecte. Soy Kankarás y tú eres imbécil. ¿Para quién trabajas? Te cargaste a algunos de mis hombres en el hotel, ¿lo sabías? Vas a hacer recados para mí. Quiero que hagas unas cuantas cosas. Sal y coge lo que necesites. Munición, medicinas, lo que sea. Date prisa. Guardamos y continuamos. Nueva partida. Además de tu machete, puedes llevar hasta otras tres armas. ¿Aceptamos? Aceptamos, aceptamos y aceptamos. Escúchame, en Palaz se ha montado una buena. Se supone que había una tregua, pero se ha ido a la mierda. Trabajo para un pez gordo que se llama Gakumbar, el jefe local del Frente Unido. Tengo a todo el mundo desplegado para luchar contra la APR. Solo quedas tú, recadero. En primer lugar, tendrás que poner en marcha un automóvil. ¿Serás capaz o no tienes ni puta idea? Sal y arranca el motor. Sabes que tienes malaria, ¿no? Si la jodes, te desmayarás o la palmarás. Una pena. Guardia, abre. Objetivo actualizado. Bueno, ya sabemos que tenemos malaria. Madre mía. Levanta el capó y arregla el coche. Eso sonaba a culata rota, así. Fenomenal. Ahora que tienes vehículo, ve a sacar la basura. La APR tiene un puesto avanzado a medio kilómetro al sur. Si le pasa algo a la dotación del puesto, me voy a poner muy contento. Aceptamos, aceptamos. Mapa. A la derecha. Vale. Thank you.
Vamos a ver si nos pillamos aquí. Has desbloqueado una casa franca. He oído que arrasaste el lugar. Tengo otro encargo para ti. Pero estás enfermo y no quiero que te desplomes. Ve a dormir un poco, pertréchate y márchate dentro de unas horas. Esa casa es segura. Hola, he visto tus datos y no están mal. ¿Ves el edificio enladrillado? Creemos que la APR tiene un rehén allí, un extranjero como tú. Tienes que entrar y liberarlo. Finaliza tu reconocimiento si lo crees conveniente. Vamos primero a por munición y es el último edificio. El línea recta, el tercero. Esa casa del fondo. Dentro. Guardamos y continuamos. Aquí dentro. No eres un guardia. Estás enfermo. Muy enfermo. Necesitas medicarte. Vamos, amigo. Tienes un colega. Durante los encargos, tu mejor colega se pondrá en contacto contigo para ofrecerte soluciones alternativas y obtener recompensas adicionales. Ve a Mike's. Es un bar. Nos veremos allí y te ayudaré a conseguir las pastillas que necesitas. Pero ahora me voy a largar yo solo. No me sigas. Reputación mejorada. Fuck.
Bueno, lo que hemos liado, ¿eh? Madre mía, aquí. Lo siento, ahora no celebramos oficios religiosos. No está bien, será mejor que vaya al médico si no quiere tener que ver a un sacerdote. ¿Viene de parte de Rubén? Tenía algo para mí. Con mucho gusto le daré a cambio las escasas medicinas que me quedan. Debería tomarse una de inmediato. Pulsa H para tomar la medicina de la malaria. Bueno, 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 familia. Este es Far Cry 2. Ha costado conseguir la medicina para la malaria, ¿eh? Yo creo que en circunstancias normales nos habían dado matarile total, total, total. Y bueno, bueno, familia, esto es así. Por aquí dejamos el gameplay. Este es un gameplay, digamos que un recuerdo. Un recuerdo de la saga Far Cry. Y como siempre, familia, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por volver a venir a verme, ¿eh? Y muchas gracias por estar un ratito conmigo. Y con esto y un bizcocho nos vemos el próximo día a las 8. ¡Chao, chao, bacalao! You 내겐 관심이 없.